Hey, buenos días. Pues ya llegué al work, estoy un poquito tarde. Nada más quería decir buenos días, saludarlas. Está medio ventoso y frío, pero está padrísimo. So, buenos días. Ni siquiera terminé de editar el video, me acosté bien tarde. Así que ahorita me voy a tomar una pequeña siesta en esta silla. Es lo que hago en mi break a veces. Bye. Hey, pues estoy en el lunch. Ahorita aquí estamos sentadas, pero no quiero salir en el vlog porque su cabello dice que no se mira bien. Comimos Subway y pues ahorita cuando salgo voy a ir a la casa a limpiar y editar los vlogs y así publicarlos porque no lo hice, así que a ver si lo hago cuando salga. Si es que no llego y me quedo dormida como siempre, ando cansada, así que a ver, pero me quiero dormir temprano hoy, a ver si puedo. Pero pues ya merito, en 5 minutos tengo que regresar, so sí, nos vemos en un ratito, bye. Y pues estoy en break, ahorita estoy aquí sentada en un chair con mi papá. Tienen estas chairs tipo massage. Y pues ahorita acá estoy en mis comandas de los niños. Ahorita voy a ir a la casa y voy a ir a limpiar todo el cochinero. Ahorita les enseño cómo quedó ayer y cómo queda después de que esa la magia de la limpieza. So, pues no hay mucho que hacer, ahorita ya acabamos todo. Nada más me voy a ir a ver qué nos ponen a hacer en el trabajo. Y no sé si me alcanzan a escuchar, a lo mejor no puedo en mi teléfono. Así que pues ahorita, a ver, ya merito salgo. Yay, me quiero ir a dormir, pero tengo que ir a recoger la casa. So, nos vemos un ratito. Bye. Hey, amigas, pues ya sé que les dije que les iba a enseñar el cochinero, pero llegué y me puse a limpiar y se me fue la onda a agarrar la cámara. Ya quedó la cama toda limpia. Ya está todo el cuarto recogido. Me puse las cobijas ahí. Se mira bonito, es mi máquina, de estas para desmaquillar, mi cobijas. Ahí está el control del Xbox, el control de la TV, los audífonos, mis audífonos para el celular y pues la computadora y eso, mis cargadores, la TV, todo acá. Eso porque ahorita voy a trabajar con ello, por eso no lo guardé. Así que pues ya está recogido el closet, es un cochinero y no los voy a enseñar porque todavía no termino el closet de mi gordo, el cuarto de mi gordo también. Ya le tendí su camita, esa ropa que tengo que guardar, pero eso lo voy a hacer probablemente mañana. Y esa también, esa la voy a meter allá. Ya guardé sus juguetes, aquí están sus lindas decoraciones. Ocupo guardar ese cargador que está aquí y el juguete. Pero como estaba el cuarto ya está limpio, así que pues ya acabamos por aquí. Y me fui cuarto por cuarto, luego al baño. El baño también ya quedó limpio, el baño está medio sin chiste, pero pues ya está. Ya está, nomás me falta sacar lo que son las basuras, pero lo voy a hacer un poquito más tardecito, ahorita no lo voy a hacer. La sala, pues también no hay mucho que se ensucie aquí porque nunca estoy en la sala. Esta caja la ocupo acomodar, probablemente lo hago mañana, pasado mañana, tengo que ver qué voy a tirar y qué no. Voy a sacar la basura, ya puse nueva bolsa, limpié aquí, esto va para mi cuarto y esto también. Me ocupo echar agua, ya lavé los trastes, nomás estoy esperando a que se sequen. Prendí mi velita, esta vela me gusta porque huele muy muy rico y aromatiza toda la casa, me encanta. Me hice un coffee que estoy esperando a que se enfríe un poquito porque estaba bien caliente. Tengo mis bananas, mi dedeste y pues sí, con mis calcetines. De hecho estaba pensando en ponerle un listoncito aquí para que se mire bonito en mi mason jar para que resalte. Así que pues ya tengo todo prácticamente limpio. Ahorita nada más en un ratito yo pienso que me voy a ir a hacer cena porque ya me estaba queriendo dar hambre. En mi lonche comí Subway with Gabby, con Gabby. Así que pues todavía no traigo hambre, pero no traigo tanto, así que vamos a esperar. A lo mejor ya la hago como de... Ay, ando llevando mi computer. Ya la hago como de cena. A lo mejor ya en la noche, no sé, en un ratito. Así que pues ya,
El closet es un cochinero, lo ocupo limpiar. Ya lo había empezado a planchar ropa, tenía tanta ropa por planchar. Así que a lo mejor mañana llego, me baño, me pongo a planchar lo que me falta de mi ropa, acomodo el closet por colores, acomodo el de mi gordo, le acomodo su ropita para cuando venga, porque quiero empezar a enseñarlo a que todos los días agarre su ropa, se cambie, que no quiere salir de pijamas este niño, le tengo que hacer unos shorts, yo pienso. Que se cambie, que se escoja su ropita para que vaya aprendiendo. Así que pues ocupo acomodarle su closet de tal forma que sea fácil para él. Y pues es algo que pronto voy a empezar a hacer con él. A que tenga su rutina de levantarse en la mañanita, desayunar, se lave sus dientes, se ponga su ropa limpia, y ya esté a gusto el resto del día. Así que pues es algo nuevo que quiero hacer con él. Y pues sí, ya mañana me pongo a acomodar todo eso. Y ahorita a lo mejor, pues ahorita me voy a enfocar en lo que son la edita de los videos. Tengo que editar varios videos. De hecho, ahorita quiero publicar uno para los 290s de los 290s. A lo mejor publico varios. Ah, no sé. Entre hoy y mañana voy a poner varios que ya van a estar publicados para el momento que miren este video. Así que aquí por aquí se los pongo a lo mejor. Quiero editarlos, quiero publicarlos y quiero... ¿Qué más? O me voy a poner a hacer pañales. Me quiero poner a hacer pañales porque tengo algunos pañales que sacar. De hecho, ya tengo la figurita lista. Nada más me falta sacar el pañal y ya estaría ya casi todo listo. Y pues ahorita me voy a poner a trabajar en eso. Estoy viendo la película de Fluffy. Este es un comediante, pues hispano. Se me hace que nació en Los Ángeles, pero pues es mexicano, su familia es mexicana. Y es muy, muy chistoso, me encanta verlo, me hace reír tanto. De hecho, me gustaría ir a uno de esos shows, a ver si algún día compro un ticket, decir, y voy a estar acá vlogueando. ¡Ey! Estoy en el show de Fluffy. Porque se me hace muy, muy divertido, la primera vez que lo he visto, carcajeándome, me encanta, me encanta, me encanta, lo amo, me encanta. Así que pues espero en un futuro poder ir a uno de esos shows. Porque la verdad vale mucho la pena y me imagino que en vivo ha de ser muchísimo mejor. Así que pues en un futuro, a ver, voy a tratar de juntar y ver cuándo son sus shows por aquí cerquita para poder ir. Y pues sí, eso es todo lo único que voy a hacer ahorita. Y creo que pues al ratito que ya esté haciendo mis pañales o algo, pues ahí sigo blogueando con ustedes. O a lo mejor ya que esté haciendo la cena, no sé. No sé qué se me antoja, no se me antoja el sándwich porque ayer comí sándwich. Oh, nomás en el lunch. Pero no se me antoja, dije, ah, me voy a hacer un sándwich, algo sencillo y así no tengo que hacer comida. Pero pues cocino nada más para mí. O a lo mejor cocino ya lo que sobre lo puedo guardar para mañana para el lunch. Pero se me hace que mañana voy a comer con Gaby otra vez porque a ella le toca. Nos toca el lunch casi a la misma hora, así que a lo mejor comemos juntas. Y pues sí, voy a hacer, a lo mejor hago espagueti. Tengo ganas de espagueti. La otra vez quedó muy rico este espagueti sin gluten free. Quedó muy rico, así que lo voy a hacer. Voy a hacer eso de comer, yo pienso. A lo mejor como un panecito por ahí y me aviento un panecito casero. A ver, tengo ganas de cocinar poquito. Pero pues bueno, nos vemos entonces en un ratito. ¡Ay, está ventoso! Ahorita nos vemos en un rato. Amigas, pues aquí estoy, ya me metí a bañar y nada más me ocupo desenredar el cabello y estoy aquí, me puse, traigo mucho dolor en mi pie, ya tengo rato que me lastima para cuando camino mucho y pues ahorita lo que hice, me puse crema y me puse una venda en el pie para que no me duela tanto, pero aún así me duele mucho. Lo que pasa es que no sé cómo, pero esta parte de aquí me duele bastante y no es la piel y no es el músculo, es como por dentro, es como si fuera un huesito, porque como me duele, especialmente cuando camino mucho. Lo malo es que mi trabajo todo el día es de caminar, así que pues ahorita ando con un poquito de dolor y dije a ver si la venda me ayuda un poquito a que se me pase, pero no creo. Nomás ahí ando buscando soluciones, pero eso me hace que voy a tener que terminar de e ir al doctor aunque no quiera.
Porque la verdad me duele mucho y creo que ocupo que me chequen para que no, para ver si tengo algo quebrado, si tengo o qué es lo que tengo, porque no se me quite el dolor y no es normal que nada más porque camine, porque toda mi vida he caminado bastante, así que no sé por qué ahora el dolor es tan feo. Me ha de haber lastimado de alguna forma, así que pues voy a tener que ir al doctor a que me hagan estudios, a ver que me saquen unos rayos X o algo, porque me duele bastantito. Y pues estuve leyendo en internet y pero dicen muchas cosas, así que yo pensé que mejor voy a ir al doctor y a ver qué es lo que dice. Y pues sí, ahorita me voy a ir a hacer la comida, bueno, la cena, ya me dio hambre. Así que me voy a ir a hacer un poquito de pasta. Ahí tengo un pedacito de carne molida que me quedó de la otra vez que hice espagueti, así que pues lo voy a usar ahorita. Y pues eso es lo que voy a comer. Voy a cenar eso, a lo mejor me hago una ensaladita, algo chiquito nada más para cenar antes de acostarme. Bueno, no antes de acostarme, todavía son como las 7. Voy a tratar de acostar a las 10 ahora, a ver si puedo. Y pues sí, eso es lo que ando haciendo ahorita, ando viendo un show. Así que pues, pero me lele. A ver, ahí ahorita dejen, voy a hago la comida y les enseño cómo quedó. Hey amigas, pues aquí ya estoy lista para comer. Eso es lo que voy a comer, un poquito de pasta con ensalada. Se ve rico, o para mí está rico. Voy a ver una película, así que pues me despido de una vez. Gracias por vernos, por todo, bueno, por verme y por el gordito, por todo el apoyo y amor. Y pues ya, ahorita a lo mejor me quedo viendo, dormida viendo la movie. Así que pues quiero decirles buenas noches antes de que se acabe el día. Y pues gracias por verme y nos vemos mañana. Bye. Hey, buenos días. Soy Mike, estamos haciendo Mickey Mouse.